victoria en casa y uno de los hombres que ayudó al equipo a lograr esta victoria acá en el Francisco A. Michelli, el picante, Angel Beltré. Angel, bueno, usted no hizo nada hoy. ¿No hizo nada hoy? No hizo nada hoy. De 3-1, sencillo, dos anotadas. ¿Tus impresiones de este partido? Bueno, yo creo que el entusiasmo que tenemos de primera línea hasta el último out nos ha ayudado y este equipo está bien unido, que esa es la fortaleza de nosotros. Cada turno ha sido importante, sobre todo en los últimos partidos. Te hemos visto con el bate caliente. Sí, la oportunidad aprovechando y dando mi granito de arena para el equipo. Felicitaciones, Lino. Lo hablábamos temprano. Ahí están las felicitaciones. Lo hablábamos temprano, ¿no? Lo importante que sería esta victoria hoy en casa frente a las Águilas, acercarnos un poco más nuevamente al cuarto lugar. Jesús Mejía dice que obviamente el primer lugar es la meta, pero importante esta victoria hoy. Sí, muy importante, muy importantísima. Yo creo que estamos comenzando a jugar mejor en la casa. El otro partido se nos fue, pero los muchachos entendiendo que este es un parque que no sea muchos honrones. Nosotros en estos momentos no somos un equipo que damos muchos honrones. Tenemos que poner la bola en juego, tratar de crear situaciones, tratar de mover los corredores, las oportunidades. Todavía nos falta porque hay situaciones en la hora de producir que dejamos corredores que queremos anotarla, pero los muchachos están trabajando y este equipo en este momento. Yo llevo años, el año del campeonato fue un equipo muy especial y este equipo es especial también. Yo estoy seguro que las cosas no se nos van a dar. Temprano me decías lo mucho que estaban trabajando y además también la unión que hay. Angel Beltré lo acaba de mencionar. Eso es algo muy importante en un equipo, sobre todo para ganar y en casa, que en la pelota dominicana a los equipos no le ha favorecido la casa. Sí, mira, yo creo que es un detalle muy importante porque nosotros hemos pasado mucho esta temporada. Pero estos muchachos se mantienen unidos y esa es la característica de Jesús, el mensaje de la organización, que la gente venga a jugar duro por esta afición que siempre que se lo merece. En realidad, seguimos, yo sigo con mis muchachos, confianza, he fallado mis muchachos, pero este béisbol es cuestión de confiar y mientras yo esté aquí, confianza va a ser la clave de este equipo. Se armó el Toroli en casa, felicitaciones. Amén, amén. Y vamos para encima, vamos con la ayuda de Dios, nosotros vamos para encima. Así que vamos para encima, uy. Ahí están, palabras de Lino Rivera y Angel Beltré.